Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal un día más. Bueno, un día, quien dice un día más dice hace 4 meses, cinco, no sé, no recuerdo. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por seguir suscritos a mi canal, por seguir viendo mis vídeos, aunque no suba, en fin, esas cosas. A los nuevos suscriptores, es que mirar qué pelos tengo, pero bueno. No sé cuándo subiré este vídeo, la verdad. Por eso no voy a poner. No voy a decir la fecha que estamos, nada, no voy a decir nada, porque como no lo sé, pues nada. Y os traigo con un vídeo. Os traigo con un vídeo, no. Os traigo un vídeo de productos acabados, que la verdad es que tengo muchos, porque. Bueno, los que. Los del verano. Hay algunos de verano, pero la mayoría los he tirado porque no podía acumular y acumular y acumular cosas. Así que bueno, vamos a empezar. Los voy a coger porque si no. Y todo esto es lo que he acabado. La verdad es que he acabado muchísimas cosas, pero sacaré lo que pueda. Bueno, vamos a empezar y ya está. A ver, en primer lugar, vamos a sacar. Sale por aquí, que tiene un poquito, pero bueno. El gel de Ciaya, yo voy a decir Ciaya y ya está. Este que era de Coca-Cola y que llevaba 500 mililitros. Y bueno, pues está pringoso. Huele muy bien y la verdad es que me 3,50, la verdad es bueno. Un poquito caro para un gel, pero bueno, hace mucha espuma y la verdad es que dura bastante. Con una gotita que te eches, pues bueno, la verdad es que pues repetir cuando se me antoje, pues bueno. Luego he gastado. Bueno, no, creo que este ha sido mi marido, pero bueno. El Deli Plus, desodorante. El del tapón verde que lleva 200 mililitros. Bueno, pues está bien, pero a él le da lo mismo un desodorante que otro, así que bueno. Seguimos. Esto es una muestra del champú Gliss Schwarzkopf de Ultimate Repair, reparación, daño extremo, resistencia y brillo. Bueno, pues no puedo decir nada de este producto porque yo no tengo el pelo estropeado, así que bueno, lo he usado porque era una muestra y me la llevé de viaje y ya está, no hay más. Por aquí sale el quita esmalte instantáneo de Deli Plus también, que ya sabéis que vale 2 euros, me parece. Que es, bueno, esto no lo voy a abrir, pero se mete ahí la uña y hay una esponja. Y se retira fenomenal el quita esmalte, pero bueno. A ver, seguimos. Crema de manos de Bavaria. De aceite de oliva. Que me costó 1,59 en el Primor. Y que por ahí hay otra. Y sí, la verdad es que me gusta mucho. No sé, Bavaria me gusta mucho. A ver. Y después de un montón de tiempo, y hace mucho tiempo que no gastaba yo una base de maquillaje, que es la Skin Match de Astor, en el tono. Bueno, es que ni sale. Así, 103 porcelana, y con 30 mililitros, que no sé si saldrá, pero bueno. Este maquillaje, o base de maquillaje. Pues la verdad es que está muy bien y para el precio que tiene, pues cubre muchísimo más que muchos de gamas altas. Así que bueno, pues repetiré si cuando me falte o lo que sea. Luego por aquí sale una muestra de Bioderma de agua micelar de 100 mililitros. No sé ni para qué pongo esto, si ni se verá nada. Que venía en una cajita y en cuanto pueda. Me la compraré porque la verdad es que está muy bien, pero
Va a ser que de momento la que tengo, pues me va bien. Luego ¿cómo se llama esto? Bueno, antiséptico, enjuague bucal, me da igual. De menta suave, 6% alcohol, 500 mililitros del Deli Plus. Bueno, está bien. Pero ahí tengo uno de 250 o algo así de Listerine. Y bueno, es que a mí eso me pica mucho y no lo aguanto muy bien, la verdad. Pero bueno. A ver, porque es que no sé si. No me veo, así que no sé si estaré mirando bien para que no se vea algo. La crema nutritiva, el 4 del Deli Plus. Que trae. Bueno. Ah, no lo veo. 150 y que vale 1,45. Y sí, claro que repetiré porque me encanta. Luego por aquí sale, ¿ves? Esto sí es del verano. Muy vital. Era 40 y. De protección. Y 200 mililitros, y bueno, la verdad es que la compré con una revista y muy bien, pero para el año que viene, porque tiene un poco todavía, pues no sirve. Así que. Bueno, luego salen por aquí. Toallitas del Lidl, que llevan 80 y cuestan 99 céntimos. Y bueno, yo estas las uso para limpiar a mi perrita, así que bueno, bien. Otras que no sabía que existían con el cierre este, así que las compraré porque valen lo mismo y no se seca. Luego sale por aquí el HS Citrus Fresh de para cabello graso y anticaspa. Yo no tengo caspa, pero bueno, me limpia muy bien el pelo y la verdad es que huele bien a limón, así que 300 mililitros. Y bueno, pues repetiré, sí. Os voy a enseñar una mascarilla que la tengo guardada en esta bolsa. Porque es que es un asco. Es esta. De Montagne Jeunesse, de Peel Off, de pepino. ¿Qué de pepino? ¿Y por qué me lo invento? Green tea y ginger. Vale, pues igualito. Y bueno, esta me costó 1 euro y la verdad es que la mascarilla de Montagne Jeunesse repetiré. Ah, ya tengo ahí más, pero es que a mí me encanta. Y luego salen por aquí los. Qué asco. Los discos de maquillantes del Deli Plus con 150 y no sé lo que. No recuerdo qué valen, pero no. No los volveré a comprar porque desde que he descubierto los del Lidl me quedo con esos, vamos. Otras toallitas que las pedí por internet de 60 unidades y bueno, pues como son para mi perra tampoco. Luego estos discos de maquillantes de MAC de toda la vida que me costaron 1 euro en el Primor. Y bueno, estos también me gustan mucho, pero como hay que ir hasta Primor porque valen 1 euro, pues no. No me merece la pena ir hasta allí. Luego está este gel que venía en la Body Box. 125 mililitros, que es la de vainilla y aguacate. Y digo, sí, digo el nombre porque la verdad es que la caja que, la última que yo me estuve suscrita, era una porquería, sinceramente. Y esto costaba 7 euros y medio. Esto, vamos, quien diga que esto cuesta 7 euros y medio y que está muy bien, no. A mí no me gusta nada y el olor tampoco porque olía un poquito a vainilla y después olía como muy mal. No me gusta. A ver, un segundito que voy a mirar porque es como no veo. A ver qué pone. Ay. Pues nada, hasta aquí el vídeo de productos acabados. No sé cuándo lo subiré, así que os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.